Buenas, gente. Me he llegado a ver paquete por la tarde de los bulbos, rizomas que he pedido. Pero bueno, yo ayer estaba muy desganadita, así que por la tarde ya no hice nada, literalmente. Vamos a ver. Pesar pesa, ¿eh? Vale. Aquí tenemos un gladiolo de un color precioso. Este también. No sé si por cada caja, ¿no? Ay, ay, ay. Este parece igual, pero no lo es. Ahora, del calibre el mismo, calibre el que viene aquí, tamaño de la flor. Y este de 12-14 también. Este rojo con el centro blanco. Vamos a ver los gladiolos. Este como una naranjita con rojo, amarillo, mejor dicho, con rojo. Yo creo que me he pasado con los rosas, ¿no? Aunque son todos distintos. Pero bueno. Voy a dejar en el agua 24 horas. Esto se nota que es otro calibre, ¿eh? Pero otro. Mirad diferencias de tamaño del bulbo, ¿eh? Estas serán las flores más grandes. Mirad estos y mirad estos. La diferencia, madre mía, es una pasada. Es jumbo, han costado un poquito más caro. Esto, lila, púrpura, uy, qué bonito, estos son iguales. Yo de jumbo cogí por lo menos un par de hecho. Esto también son jumbo rojo. Vale. Son preciosas, a ver, de... Vamos a ver, de un metro, jolines, qué pasada. Esto también... Blanco con rojo, distinto, pero vamos, no he repetido ningún color, ¿eh? Vale, los gladiolos. Ah, esto, como los rojos con el centro blanco, pero... Lila, ¿cuántos paquetitos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Cada uno trae 10 bulbos. Así que siento de bulbo. Mira, mis flores favoritas, peonia. Pero aquí con calor sufre. Si no tiene clima tan caluroso como el mío, adelante. Si no, busca un sitio semisombra, ¿vale? Ya cuando lo vaya, cuando me vayan a salir, explicaré más sobre sus cuidados. Esta otra peonia, del mismo calibre. Y tiene que ver otra peonia, blanca. Pero esta me costó mucho más cara. Creo que por, no sé por qué, élite, no sé. En distinta flor o algo, porque el calibre es el mismo, del tamaño. ¿Vale? Mirad, esos son 13. Si cuidáis arbustos, muchos años, 40 años vive un arbusto de peonia. Pero tiene sus cuidados, ¿eh? Para que nos viva y nos dé muchas flores. Y ahora con los últimos. Me hubiese gustado coger más, pero ya no me quedaba más ni un duro en la cuenta. Las dalias me encantan, ¿eh? Son una pasada, ¿eh? Ahora hay que proteger del viento porque las parte muy fácil. Y de los caracoles, ¿eh? Me encanta. Yo por mí voy tarde, pero claro, que aquí no vende antes los bulbos. Ya digo que ya año que viene haré de otra manera. Plantaré los bulbos de los que ya sacaré mucho más temprano. Así que nada, eche ambos. Primero que hago yo, aunque mira que compro cositas. Pues nada. Ya haré videito y nos veremos. ¡Feliz fin de semana!